Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y sigue un león caminando en la selva de los sueños y el amor, desde el primer Santiago de América para el mundo. Hoy la página Utopías en el Caribe presenta un merecido homenaje al poeta, pintor, escultor, polígota, gran amigo Fernando Ureña Rick, de Javier Caldente, y dice a Fernando: en su travesía hay criaturas que en la muerte se eternizan. Vida y muerte en la totalidad luminosa del misterio, en la capacidad inmortal de la belleza. No sé por qué te tienes. En este atardecer de junio han de ser esos vientos del sur, con su olor a la tierra adentro, a musgos, a selva y a deseos. Es verdad, el viento puede traernos ciudades, desiertos o las frutas jugosas del verano. Quizás te trae a mí una brisa marina, o la memoria de un río que te da forma, a las piedras como la voz al canto. Ah, viento rumoroso, me traes lluvias, remolinos, tambores, lamentos, el aroma y las hojas de un árbol, travesuras, de otras playas, la falda de las niñas y el polvo del camino que tú te fuiste. Pero no sé cómo en este atardecer me ha traído tu nombre, cargado de besos cálidos, serenos. En este corto viaje que no ha tocado compartir, por el tren de la existencia y los sueños que nacen en el alba de los sueños. En esta mañana de invierno recibí la infausta noticia de la muerte de Fernando Ureña Rí. No podía creer el mensaje de la compañera arquitecta Samira Sirsi Yalhú. Inmediatamente llamé a su hermano y amigo, arquitecto Edgar Ureña, para confirmar lo sucedido. Devastado, Ete no pudo terminar de hablar conmigo. Su esposa fue quien tuvo el valor de decirme: a Fernando padece de una fibrosis pulmonar, fue conectado a una máquina de respiración y falleció anoche en un hospital de Berlín, Alemania. No puedo creerlo. Anonadado estoy. Si hace varios días hablamos para programar su visita a San Francisco de Macorís y a cumplir con una invitación a impartir una conferencia en la universidad donde está, que le hizo la colega y amiga, compañera de estudio, arquitecta Samira Asís. Me manifestó Fernando en una conversación reciente por Facebook: quiero que llevemos a Egal, mi hermano mellizo, para recordar los viejos tiempos. Increíble, pero cierto. Si el mes pasado, para el Festival del Cine, bajó de Alemania al país para participar en ese evento, el cual también me invitó.
Fernando Ureña Vivo, has sorprendido al país con tu partida inesperada. Todos sentimos un dolor inmenso. Ahora me pregunto, ¿quién nos seguirá escribiendo anécdotas, cuentos y narraciones de tu imaginación creadora? ¿Quién nos hará reír tanto con tus ocurrencias y la tisana de tu tía Gracia en Salcedo, los robos de los dulces a tu madre doña Marta y la famosa ensiamada Juanca la Hondonía, un cuchillo de mesa para robarnos tan rico bizcocho en unas noches que se hacen? Ahora, ¿quién seguirá viviendo la carrera? ¿A dónde fuiste a plamar tu colaje? Quizás fuiste a hacer un performance a una morada incierta, donde solo existe el amor y los sueños que nacen del alba de los sueños. Nadie cree que te ha ido. Estamos en el limbo. Todos nos preguntamos, ¿será cierto? ¿No será cierto? Lo dudo, no puedo creerlo. Así se van los grandes entre los grandes. El ángel de la muerte se lleva así a los grandes entre los grandes del pincel, del verbo hablado, de la escultura, de los idiomas y la crítica constructiva de las bellas artes. Rápido, galopando, corriendo en la cabalgata de la muerte. Muerte maldita, que algún día será vencida por la humanidad. Si Jesucristo te venció, también nosotros podemos vencerte. Descansa en paz, mi hermano, mi amigo Fernando Ureña Rí. Siempre te recordaremos, por siempre y para siempre. Amén. Y seguimos desde el primer Santiago de América para el mundo con el homenaje al gran pintor, poeta, escultor, cuentista, políglota, amigo de los amigos, Fernando Ureña Rid, quien falleció recientemente en la ciudad de Berlín, Alemania. Dice Ricardo Consciente, yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Fernando Ureña Rid, cuando un amigo se va, en la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís en el año 1963, donde obtuvo una beca estatal para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes en el año 1968, donde concluyó estudios bajo la égida del maestro Jaime Bolso. Políglota, Ureña Rid estudió en España y realizó viajes de estudio por Europa y al norte de África. Trayectoria: desde el año 1975 expuso en museos y galerías de Europa, sobresaliendo las exposiciones en Alemania, en Bonn, Alemania, en el año 1982, y en el Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma en el año 1988. Fue profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes y director de la Escuela de Bellas Artes de AP en el año 1985. Reside en Montreal y desde el año 1995 entre Montreal y Miami. Realizó numerosas escuelas y muestras individuales en el país, así como en Miami, Panamá, Montreal, Alemania, Quito, Ottawa, Oslo,
Bogotá, Italia, entre otras ciudades del mundo. El estilo del gran maestro del dibujo y la plástica dominicana, su estilo lo basó en el dominio de la línea y las transparencias, en el sentido del ritmo y el dominio del color, con énfasis en las tonalidades pasteles. Se ha ido un gran maestro de maestros, profesor de profesores, escultor de escultores, cuentista, narrador y crítico de arte, nuestro gran amigo Fernando Ureña Fried. Y desde Sydney, Australia, la poetisa Lucina Medina de Barry escribe un sencillo homenaje al gran poeta, al gran pintor, al gran escultor Fernando Ureña Rick, y dice Fernando Ureña Rick: cual ave con alas de ilusión, el alma alegre se elevó a la cima, hoy junto al Creador, bebiendo del río del silencio, pintando junto al maestro pintor, en gamas de distintos colores, un arco iris de amor, para extasiarnos desde el misterioso infinito. Seguimos caminando por la selva de los sueños y el amor, desde el primer Santiago de América, un león sigue rugiendo en la selva de los sueños y el amor.